Señor, abre mis labios. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. María, puesta en vuelo, Virgen de vírgenes, danos la gracia de ser humanos, sin olvidarnos del cielo. Enséñanos a vivir, ayúdanos en la oración, danos en la tentación la gracia de resistir. Por ahora la Trinidad, por esta victoria y gloria por esta gloria, que alegra la humanidad. Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. Venimos con el nuevo corazón, respóndeme, Señor, y guarda en tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Yeah.
junto con predique tus preceptos, los fundaste para siempre. Dame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Fidelidad del Señor dura por siempre. Yeah.
Lectura del profeta Isaías. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo y la predestinó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el orgullo de nuestra raza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Perdón de sus pecados.
Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a María de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en su gloria. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, la valiosa intercesión de la Virgen María, cuya gloriosa memoria hoy celebramos, y danos parte en los dones de tu amor por la intercesión de aquella a la que hiciste llena de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, por esa tierra que estás no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos.
Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Salmo solamente. Sí, maestro. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa que preside el Venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica, la ofrecemos siempre por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. Celebramos y recibimos la presencia de los peregrinos del grupo familiar Amada Victoria. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias y le pedimos al Señor que les conceda cuanto con fe le piden. Saludamos también a nuestros radioescuchas de ESNE, El Sembrador, que desde California y el Bajío se unen a nuestra plegaria pidiendo la intercesión también de Santa María de Guadalupe. Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios, pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón por ellos. Tú que viniste al mundo para salvarnos. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu Santo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que, por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse.
De modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Porque una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia de Dios que le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Siéntase feliz el que lo busca. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Recuerde los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud,
una mujer del pueblo, gritando, le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, la ley nos dice lo que hemos de hacer, como bien hemos escuchado en esta carta a los Gálatas, pero no nos da vida. La vida nos viene de Cristo Jesús. Al creer en Él y ser bautizados en Él, recibimos su vida y su espíritu. Somos revestidos de Él y entonces desaparecen de nosotros todas las divisiones provenientes de raza, de condición social o de sexo. Dios no nos quiere solo fieles cumplidores de preceptos, aun cuando estos vengan directamente de Él. Él nos quiere unidos a Él mediante el único camino que nos lleva al Padre, Cristo Jesús. Buscar otros caminos equivale a despreciar la salvación que Dios nos ofrece en su Hijo, hecho uno de nosotros y constituido salvación nuestra. Hemos de pedir al Señor que nos conceda su gracia para que no volvamos a la esclavitud de la ley. Ella ya cumplió su función de conducirnos a Cristo. Ahora hemos de vivir no bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. Y si cumplimos la ley, no es que por eso que vayamos a salvarnos, sino porque se ha convertido en una norma de comportamiento moral que nos auxilia para que permanezcamos fieles al amor de Dios y al amor al prójimo conforme a la voluntad del Señor. Hoy escuchamos en este pequeño pasaje del Evangelio la mejor de las alabanzas que Jesús podía hacer a su propia madre: «Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Con esta respuesta, Jesucristo no rechaza el apasionado elogio que aquella mujer sencilla dedicaba a su madre, sino que lo acepta y va más allá, explicando que María Santísima es bienaventurada, sobre todo por el hecho de haber sido buena y fiel en el cumplimiento de la palabra de Dios. A veces nos preguntan si los cristianos creemos en la predestinación como creen otras religiones. No. Los cristianos creemos que Dios nos tiene reservado un destino de felicidad. Dios quiere que seamos felices, afortunados, bienaventurados. Fijémonos cómo esta palabra se va repitiendo en las enseñanzas de Jesús: bienaventurados. Bienaventurados los pobres, los compasivos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que creerán sin haber visto. Se trata de una felicidad que es todavía mayor que la alegría de vivir, porque creemos en una vida sin fin, eterna. María, la madre de Jesús, no es solamente afortunada por haberlo traído al mundo, por haberlo amamantado y criado, como intuía aquella espontánea mujer del pueblo, sino sobre todo por haber sido oyente de la palabra y por haberla puesta en práctica, por haber amado y por haberse dejado amar por su Hijo Jesús. Mis hermanos
Muchas veces pensamos que las personas son santas por tanto orarle a Dios, o porque realizan algunos milagros, o porque lo dejan todo y se van a proclamar el Evangelio a todos los lugares y pueblos por donde han de andar. Ya el Señor nos dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, ábrenos. Nosotros hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Pero Él les dirá: no sé de dónde son, retírense de mí, obradores de la maldad. Por tanto, no basta vivir cerca del Señor para decir que somos suyos y que la salvación es nuestra. Es necesario abrir nuestro corazón para que su palabra cobre vida en cada uno de nosotros. Solo el habernos convertido en signos de salvación para los demás nos identificará con Cristo y en Él seremos hijos amados del Padre. Entonces, la dicha, la bienaventuranza eterna serán nuestras. Lo demás, las dignidades que recibamos, no nos dan derecho para salvarnos. Más bien, se convierten en una mayor responsabilidad de vivir y de servir conforme al Evangelio. María, la mujer fiel, es para nosotros ejemplo de cómo ha de vivir la Iglesia su compromiso de fe en su Señor. No solo hemos de aceptar vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios no es letra muerta que cobra vida en nosotros. La palabra de Dios es el Hijo de Dios que toma posesión de nuestra vida y nos transforma en Él para que su encarnación se prolongue por medio de su Iglesia a través de la historia. Jesús oró a su Padre pidiendo la unidad de todos los que creemos en Él para hacer creíble su doctrina, sus obras y su persona ante el mundo. Sin embargo, mis hermanos, contemplamos muchas divisiones entre nosotros. Dentro del seno de la Iglesia se hace cada vez más distante y profunda la brecha entre ricos y pobres. Las ideologías sobre Cristo nos alejan muchas veces a unos de otros. El Espíritu ha sido encadenado para que muchos sectores trabajen desde un aspecto meramente humanista, temporal, terreno, sin importar que nosotros perdamos los verdaderos valores que defienden la vida del hombre. Se hace más la voluntad del hombre que la voluntad de Dios. Por eso, hermanas y hermanos, el Evangelio no es el Evangelio del hombre, sino sobre el hombre, es decir, lo que de nosotros ha dicho Dios por medio de su Hijo, hecho uno de nosotros. El Evangelio del hombre construye un paraíso terrenal y pretende fijar e instituir otros valores que en vez de construir una verdadera felicidad nos destruyen y aniquilan y que jamás logran llegar y que nos deja con resabios de frustración por trabajar para que las futuras generaciones lo gocen y así sucesivamente generación tras generación y nadie lo disfruta, sino que mantiene al hombre en una continua tensión sobre lo pasajero. En cambio, el Evangelio sobre el hombre nos hace descubrir el proyecto de Dios sobre nosotros y hacia donde se dirigen nuestros pasos día a día. El Evangelio sobre el hombre es encontrarnos con Cristo y caminar con Él hacia nuestra plena realización, viviendo en el amor fiel a nuestro Dios y a nuestro prójimo, no desligados de lo pasajero, pero no privilegiando lo que solo es instrumento de servicio para que todos gocen de los mismos beneficios y oportunidades, sabiendo que en el fondo, en este aspecto, lo más importante es el amor verdadero que tengamos a nuestro prójimo. Amor que nace de la presencia de Dios en el centro de nuestro propio corazón.
Dios, que es Padre misericordioso, por intercesión de Santa María de Guadalupe y de todos los santos y beatos cuya memoria hoy celebramos, nos conceda la gracia de vernos y amarnos como hermanos, de tal forma que con nuestras obras buenas manifestemos que realmente la palabra de Dios ha sido eficaz también en nosotros. Así sea. De pie. Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestra ayuda y que por la poderosa intercesión de la Madre de su Hijo escuche nuestras oraciones. A cada una de ellas, de estas peticiones, diremos que la llena de gracia interceda por nosotros. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que la Iglesia, a ejemplo e imitación de María, la humilde esclava del Señor, no pretenda grandezas, sino que acalle y modele sus deseos como un niño en brazos de su madre. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que los hombres que no conocen a Jesucristo, por intercesión de María, la más santa de todas las criaturas, lleguen al conocimiento del Evangelio y encuentren en Jesucristo la felicidad plena. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que quienes se han apartado de las sendas del bien, por intercesión de María, refugio de los pecadores, se conviertan y retornen al buen camino. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos nosotros, por intercesión de María, Virgen fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los peregrinos del grupo familiar, amada Victoria. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayude la intercesión poderosa de Santa María de Guadalupe para que obtengamos los bienes que hoy hemos pedido de tu bondad en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Oh,
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía para que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlo a todos ustedes aquí presentes, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo para llegar hasta este lugar. Por último, también tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares.